Continuamos en los cursos de percusión afrolatina que estamos ofreciendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Para ello, he decidido compartir con ustedes de forma didáctica y pedagógica unas muestras sonoras que consisten en unos fragmentos de algunos números del repertorio muy sencillo, de una forma didáctica, pedagógica, muy básica, quiero decir, de algunos de los géneros más representativos que pertenecen al mundo de la llamada música afrolatina, salsa o música afrocubana, en fin. A continuación, voy a compartir con ustedes un estilo que se conoce en Cuba como la rumba o el complejo de la rumba. Para nosotros en Latinoamérica, en algunos países, el término rumba tiene varias connotaciones o significa, por ejemplo, ir de baile. Ir de rumba es ir a guarachar, a gozar, a tomar, a bailar. En Cuba se conoce como un complejo, donde intervienen instrumentos membranófonos de percusión, canto antifonal, pregunta-respuesta, claves y mucha improvisación y danza. Por supuesto, esto es colectivo, es callejero, de esa forma típica, tradicional que se cultiva en los solares. Como sabemos, ha habido una transferencia de las músicas tradicionales rurales a las músicas populares urbanas. Y desde luego que cambia, porque no es lo mismo interpretar música por cultores que han tenido esta tradición histórica, social, geográfica, en fin, a como lo interpretaría un músico de ciudad, que hemos tenido otro tipo de influencias, pues por supuesto que esto no va a sonar lo mismo. El complejo de la rumba tiene unas variantes que son yambú, guaguancó y columbia, digamos esos tres estilos, donde hay danza y hay música. Voy a hablar de del más conocido de los tres, que es el guaguancó, que se interpreta en Cuba tradicionalmente con tres tambores, quinto, conga y tumba, salidor, y con clave. La clave de la rumba está en 3-2, empieza a tiempo, es decir, 1-2, 1-2, 3 y. Es la misma clave como si fuera la del son, simplemente que en el cuarto tiempo hace una corchea en el tiempo débil. Muy bien, entonces eso determina la forma como los tumbadores interpretan o empiezan a ejecutar. Usualmente, pues el quinto es el que va repicando, de acuerdo a lo que exprese también el bailador, en fin. Ahí está el salidor, que hace un golpe diferente, y el tres golpes, ¿no? Entonces, rápidamente hay un tambor que hace. Es decir, acentúa el cuarto tiempo. Estamos en compases de binarios en este caso. Hay un tres golpe que va acentuando 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y el quinto es el que va repicando, va inspirando, va comiendo, como decimos vulgarmente. Entonces, ese ensamble da como resultado pues, una sonoridad que se conoce como rumba guaguancó. Veamos este estilo de guaguancó estilo cubano. Thank you.
Nuevamente, en los cursos de percusión afrolatina, seguimos con las propuestas pedagógicas musicales. A continuación, vamos a hablar de el guaguancó, que pertenece al complejo de la rumba, pero, óigase bien, al estilo tocado como en el mundo salsero, es decir, al estilo New Rican, o como lo tocan algunas orquestas de salón bailable. Son conceptos diferentes. Tocar guaguancó, algunos dicen que está atravesado, cruzado o montado, es decir, que la tumbadora haga el mismo patrón de la clave 3-2, o sea, tum, tin, tin, tum, 2-3, tum, tin, tin, tum, tum, tin, tin, tum. En mi criterio, en mi concepto, yo creo que esto no es un error ni está malo, son conceptos. Si ustedes escuchan muchas agrupaciones salseras, en el caso, por ejemplo, La Fania, escuchen. Es decir, coincide el golpe de la clave 3-2 con este patrón. Es decir, 1-2-3. Este tum, tum, tum coincide con la clave. Algunos dirán que esto está montado, está atravesado. Son simplemente conceptos, pero musicalmente no hay ningún error. Son conceptos. Otros, en las orquestas salseras, respetan el estilo tradicional cubano, es decir, que no coincide los tres golpes de la clave 3 con el golpe de la tumbadora. Escuchemos un guaguancó tipo salsero, por decirles así, y para que veamos la diferencia, y esto es un homenaje a grandes rumberos como Patato Valdés, Totico, Chano Pozo, bueno, Changuito, todos los grandes percusionistas que nos han dejado un gran legado para que continuemos con esta tradición de música afrolatina. Guaguancó al estilo salsero. Y dice así. A continuación, dentro de los cursos o propuestas pedagógicas musicales que venimos ofreciendo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, me permito compartir con ustedes las características o estructuras sonoras de un género muy conocido en Latinoamérica, como lo es el danzón, danzón. Como todos sabemos, toda música se explica desde la interculturalidad y da resultado nuevas propuestas sonoras. Apareció, sobre todo en la isla de Cuba, un estilo que impulsaron por los años 40, conocido como danzón. Hay muchas teorías, algunos dicen que es danza y son. Lo único cierto de esto es que aquí aparece una estructura, un ritmo tipo, como lo es el cinquillo. El cinquillo, hay varias formas de tocarlo, pero esto aparece en muchas músicas. Lo van a encontrar en la caja vallenata, en la cumbia, en muchos géneros, en el tango también lo van a encontrar. O sea, hay muchas formas de tocar el cinquillo. Este estilo de danzón es muy lento. Usualmente los años 50 lo tocaban las orquestas danzoneras, como Acerina, por ejemplo, si ustedes quieren tener referencia.
Bueno, esto es una música lenta. Luego, en la parte de la mitad dio origen a un montuno, o sea, algo más alegre. Pero ya rompe el esquema y ahí pasa un poco como si fuese a cha-cha-cha. Un homenaje al gran Abelardo Valdés. Otro gran homenaje y reconocimiento a Serina y sus danzoneras. Vamos a escuchar Danzón Almendra y van a apreciar el estilo como se toca en el timbal. Usualmente lleva güiro, no lleva maracas, usualmente también no interviene el bongó, es lento, de manera que escuchen Almendra, Danzón.